Saludos amigos, bendiciones. Mire, aquí otro día más. Bendito sea Dios. Que la paz de Jesús more en sus corazones. Que este día sea un día bendecido para todos ustedes. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Que la paz de Él esté en cada hogar de ustedes. Dios les bendiga en este día. Miren amigos, esta es una laminadora. Aquí se hace el feité. Si alguien que no la conoce, pues ustedes saben, ahora la están conociendo. Aquí lleva harina, miren, esta harina nos sirve para poder ir agarrando aquí y polvearla. Luego allá abajo tiene un rodo, que es el que donde pasan las, son dos rodos donde pasa la harina, que es la que tenemos acá. Aquí le vamos a echar ahorita harina acá, para que ustedes lo puedan ver cómo es que pasa. Ahí la harina. Ok. Este es un regulador. Es esta manecilla. Y aquí, ahorita la vamos a accionar. Solo nomás la vamos a echar para acá. Y ella va a trabajar. Nomás tenemos que conectarla porque está desconectada. Por lo que la acabamos de limpiar. Ok. Entonces vamos a buscar. ¿Dónde está? Para conectarlo. Ok amigos, ya la conectamos. Entonces vamos a echarle su harinita aquí encima. Y vamos a poner hasta acá. Ponla de regreso. Y se le va bajando la manecilla. Aquí se le va graduando. Conforme uno va pasando, tiene que irse graduando porque si no se le va graduando la mantequilla se sale, ¿ok? Y así le vamos a dar 6 vueltas. Ok. Ok, la primera vuelta. Okay. Estaba aquí, así, dobladita. Echando harina, okay, para que no se nos pegue. Volvemos a regresar a lo mismo, al mismo lugar. Y así le vamos a dar 6 vueltas igualitas, ¿ok? Quería que ustedes vieran cómo es que aquí sale la masa para el hojaldre o lo que es el feité. De aquí salen, de aquí sacamos las orejas, todos estos panes, ok. Y esta es la máquina con la que se hace. Ahí vamos, 2 vueltas. Cuando vemos que va apareciendo la margarina, le echamos un puñito de harina para que podamos ir pegando. Ya ahí van 3 vueltas y vamos con la cuarta vuelta. ¿Okay?
sardinita. Y más aquí, más aquí. Y volvemos a empezar. Y aquí necesitamos hacer un poquito de harina. Y esta fue la 4. La número 4. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque la pasta está bien. Okay, aquí. Tenemos que darle un chancito, más harinita, y así vamos inhalando poco a poco. Bueno amigos, aquí ya la terminamos, ya está, las 6 vueltas, ahí está, miren. Aquí para mostrárselas, estas dos palanquitas, una está allá, una es para, solo se le hace aquí. Es para acá y la otra empuja para allá. Es una para acá y otra para allá. Ese es su accionar. Aquí tiene su botón donde se prende. Esta es la palanquita con la que se gradúa. Lo más ancho y lo más delgadito, lo más delgadito, lo más delgadito, lo más delgadito. ¿Okay? Y aquí es donde nos da la graduación que queremos. ¿Ok? Bueno. Bueno amigos, aquí vamos a preparar azúcar para poder echar a nuestro a nuestra mesa acá. Vamos a echar el azúcar así, a calcular el ancho de nuestra pasta así. Vamos a extender. Tenemos una brochita, pero vamos. Okay. Entonces la vamos a hacer así, ya que la limpiamos así bien, que limpiamos la arenita, porque agarra mucha arena, ¿sí? Tienen que limpiarla ahí. Para que el azúcar que le vayamos a echar encima haga contacto con el pan. Okay. Ahí está. Ahora venimos y vamos a utilizar más azúcar, que es la que va a ir aquí. Okay. Y vamos a utilizar un rodo de estos para poderla abrir y que el azúcar penetre ahí. Vamos a abrirla el ancho que queramos. Podemos abrirla el doble y doblarla doble, pero mucho trabajo. A la próxima yo les enseño esa otra forma de abrirla más. Ahora quiero que aprendan lo más básico, que es de una vuelta. Tienen que palotearla parejito, que no queden partes gruesas y partes delgadas.
Okay. Y para eso van a hacer esto que les voy a mostrar. Okay. Azúcar. Entonces vamos a, aquí van ustedes calculando el ancho de la oreja, ¿okay? Van a doblar la otra y van a ir juntando las piezas igualitas, ¿ok? Y la jalan un tantito. Ya que la tienen así, van a agarrar un palote y le van a hacer un canudito acá. ¿Sí? Y van a doblar así acá. ¿Ok? Y ahí ya la tienen dobladita. Aquí ya vamos a ir con el corte, ¿ok? A todo esto tenemos que ir a calentar el horno. Para formarlo, ¿ok? Yo quería que ustedes vieran cómo se usa esa máquina. Para los que no saben y algún día la vayan a ocupar, o alguien que quiera comprar una de esas, es sencilla, para que así se evite de estarle dando tanta vuelta a sus paños de Big Ten, es más rápido. Ok. Entonces ya aquí vamos a proceder a cortar. Tengo un cortador más grande, que es este, y en las puntas que vemos que están cortitas, las vamos a cortar así, ok. Bueno, entonces ya quedamos ahí. Le venimos aquí y vamos a ir cortando todos al mismo tamaño. Esta pasta la pueden dejar en refrigeración, la envuelven en una manta o en una bolsa plástica y la dejan para otro día y les va a amanecer mucho mejor. Esta la estamos haciendo directa, ¿eh? Así le van cortando todo igualito, ¿ok? Bueno amigos, entonces aquí vamos a ir cortando, ya están cortaditas, vamos echándole aquí su azúcar, así como ustedes ven. Este es un paño de 5 libras y un cachito más, y en kilos es 2 kilos y medio de harina. Eso es lo que tiene. Esta harina la vamos a pasar al horno para cocinar. Nomás le meto 8 piezas a cada cerrado de corte. No le pongo más porque luego se pega.
¿Sí? 8 piezas, ok. Y las vamos a hornear a 370 y luego para darle brillo le vamos a subir al horno hasta 450 o 500 para que brille unos 3-4 minutos. Bueno amigos, seguimos, ya aquí lo vamos a cocinar, miren, a 370. Y le vamos a dar unos 20, unos 15 minutos. Aquí están las, ya las, ahí las sacamos. Acá pueden verla. Son 8 charolas, 8 por 8. Bueno, entonces vamos a meterla. Acá le vamos a poner 15 minutos, ahí están los 15 minutos. A ver si lo logran ver, ahí están los 15 minutos. Entonces los ponemos al dar y ahí está, miren. Ok. Bueno amigos, ahí está, miren, así nos salieron las orejas, miren, excelentes, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias amigos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, que la paz de Jesús pone en sus corazones.